Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juegos Random y estamos aquí con el Green Grimoire, como podéis ver. Como ya dije en el vídeo del Grand Knight History, este era uno de los que iba a traer, de Vanilla Ware, de los desconocidillos, entre comillas. Es lógico que sea más desconocido aquí porque este juego no llegó... no llegó a Europa, si no me equivoco, solo a América, y por eso lo tenemos solo en inglés. Y además es un juego bastante raruno. Voy a ir cargando ya la partida. Es un juego bastante raruno porque, si bien Vanilla Ware pasa por muchos géneros, se centran más en general en rollo, en un rollo totalmente diferente de lo que es este, que es estrategia, algo raro. Raro, sobre todo, además, en una consola. Tened en cuenta que esto salió para PlayStation 2, que por cierto es el primer juego de Vanilla Ware que sale para PlayStation 2, antes que Odin Sphere, y es un juego de estrategia, y es como, qué raro, consola encima de Vanilla Ware, ¿cómo se desarrolla eso? Pues ahora lo vais a ver, la verdad. El rollo es que sigue un sistema de estrategia bastante simplón, que va con un sistema bastante intuitivo de piedra, papel, tijera, en plan, un tipo gana a otro, otro tipo a otro, otro a otro, y el escenario es en 2D. Vamos a cargar una misión por cargar. En principio los objetivos no son muy variados, hay todo hay que decirlo. Normalmente suele ser o destruye la base del enemigo o defiende durante no sé cuánto tiempo. Vamos a poner una de estas de defensa, la penúltima misión del juego, de hecho, en la que tienes que aguantar... No sé si... Sí, esta. Esta en la que tienes que aguantar, como veis solo hay tres dificultades, al menos actualmente disponibles. En normal ya lo he pasado, pero bueno, voy a volverlo a poner normal. Es como dificultad suavecita y gustosa para todos. Easy, fácil y normal. Esto parece diseñado, yo que sé, para analistas. Vamos a darle a normal y así os enseño un poco cómo va el temilla. Las escenas las voy a saltar porque como quedan un poco igual. La verdad, básicamente tenemos que aguantar 30 minutos antes de que... Pues eso, aguantar 30 minutos sin que nos revienten y ya está. Bueno, no tiene mucho más misterio, la verdad. Ya os he dicho que los objetivos de las misiones son un poco sin más. Vale, hay que darse prisa porque esta es la penúltima misión. Solo a mí se me ocurre ponerme a hacer ya la penúltima misión cuando llevo mogollón sin jugar. Este es un juego de esos de que te pueden dar por saco bien nada más empezar, y sobre todo en estas misiones. A ver, vamos a ver. Esto está pausado, así que no nos atacan. Cada vez que hacemos cosas de menú se pausa el juego, lo cual lo hace un poco más lento, pero bueno. El rollo es que así os hablo un poco de esto. Grimorios. En el juego todo se basa en grimorios. Vaya, por Dios, ¿de dónde vendría el nombre, eh? El rollo es que con cada... Hay grimorios de varios elementos, por así decirlo. Elementos, o como quieras decirlo. O sea... ¿Por qué me enrollo con esto? Bueno, varios elementos. El rollo es que tienes varios de cada elemento y cada elemento vence a otro. Es un poco como piedra, papel, tijera. Ya sabéis. Y aquí tenemos glamour, que es naturaleza, hadas, unicornios. Tienes una invocación así como de una mujer superpoderosa, rollo hada. Luego tenemos alquimia. Alquimia es rollo... Creaciones, golems, homúnculos, ese rollo. Luego tenemos sorcery, que es hechicería y realmente es más demoníaco que otra cosa. Por ejemplo, Sims y estos demonios que me estáis viendo ahí son de hechicería. Luego también dentro de hechicería hay un grimorio que te permite hacer dragones. Ah, y en el de alquimia, quimeras, que se me olvida decir. Y luego tenemos necromancia, o sea, básicamente los muertos, fantasmas... Guerreros espectrales, muy chulos, la verdad. Es uno de los grimorios que más me gustan, porque de hecho tengo que hacer uno ahora. A ver dónde lo pongo. Ah, mira, aquí me viene bien. Para recolectar esto. Estos son los únicos recursos que hay en el juego. Y como veis, no tiene mucho misterio. Coges recolectores, que pueden ser de varios tipos. Tenemos, dependiendo del grimorio que sea, tenemos los imps, que en este caso son los mejores para recolectar porque son muy rápidos. Son los mejores para recolectar en horizontal. Cogen el recurso aquí y lo llevan aquí. Pero por ejemplo, para recolectar esto, que es en... Ahí como en...
En vertical no, en diagonal. Tened en cuenta que si cogiésemos un imp, iría andando por aquí, por las escaleras, y tendría que volver a subir. Pero hago fantasmas porque los fantasmas se mueven en vertical atravesando el escenario. Ahora lo vais a ver, ¿veis? O sea, cojo el fantasma y lo muevo aquí. Así que para recolectar en rollo diagonal son mejor los fantasmas. Que por cierto, este juego ya veis cómo se ve, es una maravilla. O sea, es de estos juegos que hoy por hoy podría salir como un juego de PC o así de estrategia y sería bonito. Es uno de esos ju pocos juegos de PlayStation 2 que le sacas más partido viéndolo en HD, porque lo tengo en nativo, no lo tengo rescalado ni nada raro, pero se ve de puta madre. O sea, esto ya le, o sea, otro juego de PlayStation 2 y viéndolos en alta definición, o sea, en pantalla no CRT y tal, no le sacas nada de partido. Lo único que notas es más los fallos, pero aquí es que no hace falta ni meterle scanlines ni nada, se ve maravilloso, la verdad. Bueno, mis demonios están ya subiendo para arriba, quiere decir que habrán olido algo. Han olido algo y no sé el qué. Pero es más importante que me ponga a hacer fantasmas a la de ya, porque es una de las unidades más rápidas que se pueden construir y bastante útiles. Aunque no sean efectivas contra lo que estés luchando, el número te ayuda. Como veis, cuestan 75 y te gastan 2 de población, está muy bien. Me voy a hacer un huevo ya. Bueno, un huevo 5, que es lo máximo que puedo construir ahora mismo. Y vamos a ver si. Voy a coger estos gatos. Quiero construir también una de alquimia, uno de los que disparan, pero no sé si hacerlo todavía o esperar a tener unos cuantos fantasmas. ¿Por aquí qué puedo construir? Mira, puedo construir uno de alquimia aquí. Un laboratorio. En este puedes hacer unos que están chetadísimos. Que ya veréis, ya veréis. También quiero hacer el de los dragones. De hecho, lo voy a hacer ahora en cuanto tenga 500. Vale, ya tengo 500. Vamos a hacer el de los dragones porque. ¿Cuál es el de los dragones? Gate of Hell. Este ya lo tengo, ¿no? Vale, entonces el de los dragones es este. Fijo. Sí, casi fijo. El rollo es que ¿dónde lo meto, tío? ¿Dónde lo meto? Es que tienes muy limitados los espacios. Pero bueno, parece que aquí podemos hacer uno. Lo importante es sacarse unos huevecillos. Los huevecillos cuestan 500, que no es muy caro. Lo que pasa es que luego se tienen que incubar. Vale, ya tenemos aquí unos cuantos guerreros que como veis son bastante chulos. Y ya tenemos un poco para cubrirnos por donde sea. Vamos a seguir haciendo. Este vamos a llevarlo para aquí. La verdad es que para ser un juego de PlayStation 2 que se controla con mando, es bastante intuitivo todo el sistema de control. O sea, es bastante cómodo. Al final, tampoco hay muchas opciones. Atacar y mover, poco más. Entonces tampoco necesitas de muchos botones. Vamos a ver. Esto si lo subimos de nivel, podemos hacer el homúnculo, que está chetadísimo porque tiene una magia de área que revienta que no veas. El rollo es que. Bueno, vamos a subirlo, pero yo quería ahorrar para hacerme un huevo. Pero bueno. Vale, tenemos otro espadachín aquí. Lo pongo por aquí. Para que me cubran un poco lo que viene siendo los recursos, más que nada. Porque es lo donde más te la pueden liar. Aquí solo tenemos que aguantar 30 minutos. Vamos solo 3. Ten en cuenta que cada vez que hago acciones se pausa el juego, que está muy bien, pero de cara a aguantar, pues aguantas menos. Un homúnculo cuando. Cuesta 125. Sí, pero pa que tenga la Psychic Storm, que es el ataque que os digo que está chetadísimo, tienes que subirle un nivel más. Lo cual es complicado. También es útil el homúnculo porque los fantasmas son inmunes a. Si no me equivoco, según recuerdo, los fantasmas son inmunes a las máquinas. Es como que no les das por ser intangibles. Pero con el homúnculo puede hacer una magia que les hace tangibles y les puedes dar. Todo funciona así, muy. Piedra, papel, tijera, que tienes que hacer rápido las acciones necesarias, pero esto no tienes que ponerte a construir ni a pensar tácticas de la leche, vale, nos están atacando aquí, os mandamos a los fantasmicas, que además son eficaces justo contra los que nos están atacando, contra los del caos. Y ya veis que de 2 espadazos se van a tomar por culo, me están intentando romper la cacharra de los recursos, pero no han podido. Bueno, bien, estamos bien, estamos bien. Vamos a ver. Contra los fantasmas creo que eran eficaces los de naturaleza, pero no parece que me estén atacando mucho de naturaleza. A ver, voy a hacerme un huevo y así os enseño los dragones. Los dragones, este juego lo malo que tiene es que puedes poner a saturar con dragones. O sea, si no sabes muy bien qué hacer, haz dragones, porque valen para todo. O sea, los dragones son de tipo hechicería y hechicería es poco eficaz contra fantasmas, como os he dicho también. Pero si haces un montón de dragones y empiezan a pegar, hazme caso que aunque sean fantasmas, no te aguantan, no te aguantan. Así que
Ah, coño, que no he hecho el huevo. Bueno, ahora sí. Hay que tener cuidado porque si te matan el huevo mientras está incubando, que no tiene mucha vida, pierdes el dragón y es una putada bastante grande. Pero en principio parece que estamos bastante bien ahora mismo. No están atacando demasiado. Voy a aprovechar para sacar más guerreros espectrales. Estos son carnaza de cañón, ya os lo aviso. De verdad que son un poco mierdolos, pero no son mierdolos. Ya os digo que pegan un buen espacio. Ya habéis visto que contra imps y cosas así están muy bien por su precio. El rollo es que haces saturación. Por ejemplo, si realmente quieres un guerrero fuerte, tienes este demonio que tiene 170 de vida. Si me lo comparas con los 35 que tiene el fantasma, pues está claro que el demonio es mejor, pero el demonio es menos útil y más caro. O sea, no sé cuánto cuesta, lo tenemos por aquí para hacer, pero no es algo que yo suele hacer, la verdad. Mira, cuesta 200 pelas. Con lo que cuesta un demonio, te haces casi tres fantasmas, que siguen siendo menos fuertes. No, porque el espadazo que pegan es más fuerte realmente, lo que parece. Lo que tienen es menos vida, pero también como son de una clase bastante intangible. Vale, aquí tenemos el huevo. Lo voy a subir. No, no lo voy a subir, lo voy a incubar ya desde aquí. Como veis, ya está incubándose. Lo que sí voy a hacer es coger un fantasma y ponerlo de guardián, por si las moscas. Porque nunca se sabe cuando te viene un enemigo así suelto por ahí y te revienta al pobre huevo. Y tú tan feliz con tu huevo que pensabas que estaba incubándose y resulta que ha muerto. Igual incubo uno más y luego ya me centro en hacer los homúnculos que os digo. Porque en cuanto tenga 500 pelas puedo centrarme en hacer uno más. Además tenemos todavía población, no me acuerdo dónde la marcaba. Ah, sí, ahí. Estamos justicos ya, ¿eh? Vamos a estar justicos, a ver. Vamos a ver, un huevo, listo. Mira, mira qué bichaco. ¿Habéis visto qué bichaco? Esto para defender está muy bien. Lo único que es lento, lento de cojones. Pero para defender está de puta madre. De hecho, mira, mira, mira. Ha sido sacar el dragón y mira, mira cómo le estoy quemando aquí. Porque tiene un ataque de zona bastante rico. Eso sí, todo tiene sus desventajas. Todo tiene sus desventajas. Como tengan, tú tengas un dragón y ellos tengan magos gato, estos, ¿dónde están mis magos gato? Para que os enseñe. Estos. Este gatito, ahí donde parece que no, tiene esta magia, Sleep, que le cuesta 50 maná, o sea que la puede hacer dos veces antes de que tenga que recargar el maná, que te duerme lo que sea, tú le duermes un dragón al otro y le hundes en la miseria porque se lo matas mientras duerme. Como os digo, todo es cuestión de tácticas. Hostia, cómo me han reventado el pobre dragón, ¿eh? A ver, vamos a pensar en hacer un poco de naturaleza, porque me he acordado de que los de naturaleza tienen hadas que pueden curar. Y ahora que vamos a ponernos en plan dragoniano, pues nos viene bien curar un poco a estos bichejos, que el pobre se ha recibido buenas hostias, ¿eh? Pero también mirad lo que me ha costado y todo lo que se ha cargado con sus llamaritas de nada, ¿eh? Eso sí, vamos a incubar otro huevito, que es esta ahí, ya lo tenemos ahí. Podemos, este fantasma ya se pueden ir. No creo ya que haga falta más escolta que su mamá dragón, que está ahí al lado. Así que venga, iros para arriba. ¡Ay, mierda! Que me he confundido. ¿Cómo se cancelaba? ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está el huevo de...? ¿Dónde está los gatos? Que en vez de hacer... Aquí, que he hecho un gato sin querer. Esto es un poco más complicado. Cuando tienes putos... ¿Cómo se hace para...? Elegir cosas de detrás, ya no me acuerdo, tío. Aquí, a ver, vamos a cancelar al gato, hombre. Que no quiero gato, joder. Solo voy a hacer dos dragones, ¿eh? Si acaso luego hacemos unos... Vale, con esto puedo coger Summon Fiery. Vamos a coger esta mejora y también la del homúnculo, que ya me llega, ¿no? Sep. Así ya me puedo hacer unos homúnculos de la leche. Y vamos a hacer dos recolectores más. Que 5 es el máximo que yo os diría que uséis, porque si os fijáis se empiezan a trancar unos a otros, así que no conviene hacer demasiados. Vale, tenemos aquí el círculo feliz, ya se ha subido de nivel bastante rápido. Vale, aquí le damos al elfo la habilidad de curar, que tampoco es que cure demasiado, pero si tienes 3 o así, pues ni tan mal. Mira, mira cómo engancha, ¿veis? Como es útil para defensa de zona. Vamos a coger mi otro dragón, el que acabo de hacer, y lo vamos a poner por aquí. Bueno, ya vamos 7 minutos. También vamos a ser realistas, que cuando empiecen a ser menos minutos van a empezar a llegar cosas gordas. De hecho, me estoy reservando los gatos porque sé que... Bueno, sé no, pero estoy casi seguro de que mandan al final unos dragones. Así que cuanto más gatos guarde, por si acaso... Dragones o quimeras. Que las quimeras son como un dragón, pero mucho más rápidas y destructivas. El rollo es que aguantan mucho menos. Y que no pueden dar a fantasmas, ya lo sabéis. Pero si combinas la quimera con el homúnculo que te hace que puedas pegar los fantasmas, haces unas escabechinas contra los no muertos, que vamos. Es un poco combinación, ya os digo. Te haces un homúnculo ahí de tranquilidad
Vamos a hacer uno, de hecho, como veis son carísimos. Es una unidad maga que te la pueden reventar de dos hostias. Tú fantasma, ¿a dónde vas tú rompiéndome el edificio, hombre? Uf, para cuando llegue el dragón ya me lo han roto, madre mía. Es lo único malo del dragón, ya os digo que es más lento que el desarrollo de un vegetal. Pero bueno, voy a hacer un poco de despliegue de... Ah, mira, estos fantasmas ya están listos para recolectar. Voy a hacer un poco de despliegue de poner un fantasma en cada una de mis bases. Solo para evitar... Mira cómo aguanta el fuego el fantasma, ¿eh? Hay que admitir que en eso sí que los fantasmas aguantan mucho el demoníaco, ya os digo. Pero aún así el dragón se lo cepilla tranquilamente. Pero bueno, que unos cuantos... Mira ya cómo está el pobre, ¿eh? Vamos a hacer unos cuantos imps. Tres, y que me curen al dragón. Que el pobre está ya un poco tieso. Hay que ir viéndolo así. Un poco ya... Como lo que es, un dragón viejecito. Pero ya veis, por lo que ha costado incubar el huevo y tal, que podría realmente cebarme a hacer más, pero no quiero hacer ese rollo. Quiero... Mira, ya tengo el homúnculo aquí. Ya veis, 40 de vida. Me hace mucha gracia las voces que tienen los bichos. La del homúnculo es muy graciosa. Dice ahí, Satoshi-sama. Pues sí, Satoshi-sama, vente para aquí. Y aquí tenemos la magia Psychic Storm. Esta es la que os digo que revela a los enemigos. Pero la de Psychic Storm es una locura que os cagáis. Te gasta todo el maná del bicho, pero mete unas hostias que te cagas. Por ahora vamos a tenerlo aquí guardado. Esto es como los gatos, los tenemos a la espera. Vamos a protegerlos con un guerrerito. ¿Y cuántos homúnculos he hecho? Solo uno, vale. Estoy pobreto ahora mismo todavía. ¡Eh! Casi ese ruido. Alguien me está tirando magia. A ver, ¿dónde están mis...? Vale, los elfos, que no se ven, los pobres, están aquí. Están curándome al dragón. Como veis, se están dejando el maná. Pero el dragón ha recuperado bastante, ¿eh? Parece que no, pero lo de los duendes estos de mierda curando, ¿veis? Me están curando ahí al dragón. Aguantan lo suyo. Ah, mira, sabía yo que me habían dormido. Es que había oído el puto ruido de la magia en algún lado. Un puto gato me ha dormido al dragón, ya veis. Un mogollón de rato te lo duermen, ¿eh? Pero no ha sido para tanto porque debo de haberlo rematado con otra cosa. Voy a alejar un poco la cámara porque de verdad que ahora sí que necesito una vista un poco más lejana. Vale. Aquí me están atacando unos golems, que son las unidades con más alcance del juego, que te pueden dar por culo desde a tomar por culo. ¿Y sabes cuál es el problema? Que me van a romper esta base porque no la puedo defender. Hombre, también puedo coger este fantasma e ir a darle por culo, que él no puede matarme porque soy intangible. El problema es que seguramente esté cubierto por más unidades. Ya veremos, ahora lo veremos cuando nos acerquemos. Vale, el dragón parece que ya está casi a tope. Muy bien, tenemos dos dragoncitos. Y bastante recurso, la verdad. Estoy por... Con este puedes hacer la unidad de élite de estos. Pero no me llama. Holy Supernatural Ocurrences... Nada. Esto es para mejorar. Siempre suele haber, más o menos, en general, los grimorios suelen ser uno que te hace unidades más básicas, otros un poco más técnicas, y luego uno de ellos te hace una de las unidades tochas. Por ejemplo, con esto, que es una de las cosas que quiero construir, es para construir la quimera. Es la unidad esa que os he dicho, que es como un dragón, pero más rápida. Quiero hacer una, al menos. A ver, ¿ha llegado el fantasma bien? ¡Oh, ha llegado! Como veis, él está jodido. Solo no puede pegarme porque soy intangible. En realidad, una puta mierda de fantasma se está cargando una de estas unidades que son bastante caras. A mí estas me gustan mucho para defender, estos golems. Y el diseño es muy chulo. O sea, mira qué guapos son los cabroncetes. Están muy bien. Pero como te ataquen fantasmas, por eso no he hecho tanto, porque en esta misión como tienen más fantasmas y tal, de hecho no parece que tengan de naturaleza, así que me estoy centrando más en hacer, pues eso, fantasmagóricos. La unidad de élite de los fantasmagóricos estos es el carro este de... El carro no, la barca, ¿cómo se llama? Caronte, es así, rollo como Caronte, es un fantasma con una barca y es muy rollo Caronte. Y la verdad es que no es muy allá, es para transportar tropas, pero luego la puedes mejorar para que tenga algún ataque o algo así. Pero no me llama demasiado, ya os digo que yo me quedo con los huevos y con las quimeras, que la puedo hacer ya. Vale, podemos hacer una mejorita primero para que tenga más vida, que tampoco mejora tanto, pero es que mejora todas las unidades en general. Mira, 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 cómo viene ese a por mi... No sé a por qué viene, la verdad. Pero si quieres gresca, la tendrás. Por cierto, ¿este dragón cuánto tiempo va a estar durmiendo? ¿Toda la vida o qué? Ya os digo que lo de dormir es una putada, ¿eh? O sea... ¡Ah, mirad! ¿Veis esto? Esto es la magia del homúnculo que os he dicho que revela las intangibles. Vamos a hacer dos quimeras, aunque no creo que me llegue casi la población ya. ¿Dónde estará el homúnculo que me está haciendo esas cosas?
El problema es que no veo dónde están las unidades y me la está liando de otra vez un puto golem. Mira, sinceramente, algo está temblando mucho por aquí. Tú vente a por este otra vez, pero no va a funcionar. Me van a romper eso, pero bueno, es lo que hay. Es que es difícil de defender cuando el enemigo llega desde tan lejos. Podría hacerme yo unos y dar un poco lo que viene siendo por culo, pero... casualidad que hago la quimera y me vienen fantasmas. Bueno, en realidad me llevan viniendo fantasmas todo el rato, pero tenemos el dragón de cobertura. A ver si se crea la quimera ya y así veis cómo es. Y voy a hacer unos fantasmicas, que parece que los tengo ya muy desperdigados y los pobres ya no cubren bien toda la zona. Uf, me he matado... Bueno, eso, ayúdame, dragoncete. La llamada del dragón la verdad es que es mortal. Pero mirad la quimera, esto ya es otro nivel también. La quimera, madre mía. Mira cómo corre. En comparación con la velocidad que lleva el dragón, pues es una locura. Eso sí, seguramente os estará pareciendo que es una locura cómo llenas toda la pantalla de cosas. Sí, la verdad es que la gestión de lo que son las unidades y tal... Ah, mira, me ha paralizado. Esos también joden, los de la puta magia de paralizar. Pero vamos rápido con esta. Nah, no ha hecho falta. Este también ataca, que da gusto. Voy a... campear un poco la zona, bueno, campear, explorar un poco la zona por si hay algo que destruir. Pero no, la verdad es que tenemos bastante bien cubierta la zona y acabamos de superar el... ¡Oh, lo que tienen aquí! Atentos a la jugada, ¿eh? Vamos a ver si funciona. Vamos a ver si funciona. Tienen un dragón, ¿no? Vamos a ir con nuestro gatete a dormirlo. Y ahora, esperamos a que la magia haga su efecto. El gatete tiene que subir el pobre 1000 escaleras. ¡Ay, por Dios, que me lo van a matar! ¡Aguanta, chiquitín! Ha muerto. No ha funcionado. La táctica no ha funcionado. Tenía que haber esperado. Tenía que haber esperado a que viniese él. Voy a mover uno de los dragones. Joder, tengo esto. Ya os digo que esto es un poco caótico cuando ya tienes todo hecho. Voy a mover uno de los dragones aquí. A ver, en teoría... ya me han dormido, la madre que los parió. En teoría, si él ataca y yo le duermo, pues le dejamos tieso su dragón. Pero ya digo que hay que tener cuidado, que tienen ahí gestando sus dragoncetes. Pero bueno, mi quimera se revienta al dragón si el otro está dormido. Aquí tenemos un combate de lo más variopinto, porque son básicamente el mismo tipo de unidades dándose de espadazos. Pero bueno, no vamos tan mal, ¿eh? Ya vamos... superamos la mitad del tiempo y yo tengo esto lleno aquí de mierdas. O sea, que no se puede decir que no esté bien fortificado. Ahí está el dragón. Vale, ahora sí que podemos hacer la táctica, porque lo tienen bastante... La pregunta es ¿dónde está mi gato, tío? A saber dónde está, que no lo veo. Mira, a tomar por culo. Vamos a saco y ya está. Quimera y quimera contra dragón. Ojo, ¿dónde está el gato? Tiene que estar por aquí. Aquí está. Vale, y tú le tiras una magia de dormir y ya verás, como todos contentos. Vale, en teoría debería darnos el por culo, pero como somos dos contra uno, pues le ganamos. Uy, no me ha hecho falta ni dormirlo. Bueno, no, sí me hace falta. Venga, duérmelo, por Dios, gato. ¿Dónde está el gato? Madre mía, ¿la ha dormido ya? Ah, sí, ya la ha dormido. No sé dónde está el gato, pero lo hemos matado. El ataque del dragón es una putada, porque como cubre zona... De hecho, me han matado uno de los... ¡Oh, no! ¡Me han dormido también! Vale, pero hemos matado su gato. Ahora vamos a por él. No, ahí tienen otro todavía. Matad primero al gato, que es el más peligroso. Vale, se ha muerto un espadazo. Y ahora rematad al dragón, tío, que le quedan dos toques de vida, o sea... Y está durmiendo, solo hay que aprovechar mientras duerme. Vale, ya está, muerto. Uno de los mayores peligros, neutralizado. Además, yo no tengo que preocuparme porque voy a volver a hacer un huevario de estos. Pero igual lo hago en otro lado, como en este, que lo tengo mejor cubierto. Así no me dan por culo con los de a distancia y ya está. Que tampoco... tampoco tiene mucho misterio. Están atacando... Bueno. ¿Dónde están mis curadores, por cierto? Los pobres deben de haber palmado. Vamos a hacer unos cuantos.
Que me curen, que tengo una quimera aquí también un poco tiesilla, la pobre. La voy a traer aquí y al dragoncete también para que lo curen un poco. Las tengo pluriempleados a los duendecillos, pero para eso sirven, la verdad. Venga, tú cúrame a la quimera, ¿eh? Algo cura, algo cura. Vale. Vale, tenemos todo muy bien cubierto. De hecho, mira, me voy a atrever a ir hasta ahí a joderles la base. Total, no tienen nada. Hay que aprovechar ahora para que me dejen de generar dragones. Y putos gatos que me han dormido, joder. A ver si... La verdad es que si les rompo la base esta, ganamos mucho porque los dragones dejan de dar por culo. Igual es una gran ventaja. Vale, vale. Esto cuenta como destruido. Vamos a romper el obelisco también, ya que estamos. No nos acercamos demasiado. Uy, 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 ahí tiene otro dragón, ¿eh? Pero bueno, yo ya vengo curado de espanto del que ha venido antes, la verdad. Estoy bastante bien preparado. Voy a hacer más de estos. A ver, a ver, a ver. Esta quimera no es mía, ¿no? ¡Hostia, que no es mía! La leche. Yo aquí con el ejército padre de bichejos y sin atacarle, ¿sabes? Pues el hijo de puta me ha roto los recursos. No, me va a romper los recursos. Me ha roto los recursos, pero a los fantasmas no les hace nada, si os fijáis. Pues mira, vuelvo a ponerlo a recoletar. Ya ves tú qué preocupación. Si total, a ver si se cree que va a durar mucho. ¡Oh, qué cabrones! Me han hecho lo que os he dicho, lo de revelar. Me han hecho lo de desintangibilizar a los fantasmas y me los ha reventado a todos los de recolectar. Pues mira, no pasa nada. Cancelamos. Construimos otra vez recolectores. Ya ves tú qué pérdida. Están yendo a saco ya, están ya por todos lados. Hay que estar atento a todo. Hay que estar tan atento. Y tanto que hay que estar atento a todo que no sé ni. A ver, por favor. ¿Me quieres hacer caso, dragoncete? Te estoy diciendo que vengas aquí. Uf, mira, que vaya la quimera que llega antes. Porque para cuando el dragón me haga caso, nos han pinchado a medio ejército. Vosotros venid a reventar a este que me va a hacer una de esas magias de tormentas que no me hace ni puta gracia. Vale. Vale, recolectores. Seguir recolectando aquí. Con felicidad. Vale. Vamos a subir de nivel esto y hacer más dragones. Y una quimerilla por aquí. Si es que tampoco tengo gran pérdida porque puedo construir más. Si os fijáis, tengo bastantes recursos acumulados precisamente para eso. Eso sí, voy a hacer unos Sotoshi Shama de estos homúnculos. Donde está la fábrica de los homúnculos. No sé por qué me da que me la han roto. Seguramente, porque me suena que estaba aquí. Sí, porque puedo construir ahí, así que sí. Vaya gracia. Bueno, da igual, volvemos a construir. Si ya os digo que voy bien de recursos, el problema es que se me acaben las minas. Pero todavía tienen bastante, 2000 y pico. A ver, tú, quimera. Joder, qué poca vida tiene la que pobre quimera, tío. Necesito más curadores. Necesito más curadores. Porque sería muy triste que me matasen a la quimera ahora. No, 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 no te vayas demasiado lejos. Que no quiero que mueras. Que te queda 50 de vida. O sea, estás reventadísima. Vale, ¿dónde está el huevario? No sé dónde lo he hecho ya. No me acuerdo de todas las cosas que hago. Es que hay que tener mucha gestión con todo. Hay muchas cosas que gestionar. Vale, aquí está el huevario. La cosa es, ¿no había hecho huevos ya? A ver, vamos a pasar por aquí. No, no he hecho ningún huevo. Bueno, ahora he hecho dos. Y estamos curando a este. Todo está saliendo como debía. Aquí acaba de salir otra quimera. Perfecto. La verdad es que estamos bien, estamos bien. Porque ya vamos 21 minutos, quedan 9. Realmente, si os fijáis, empiezan ya a acercar más, a apretar más. Pero psst, tampoco, como sigo teniendo bichejos gordos. Además, yo solo pierdo si me rompen hasta la última de las bases. Y tengo muchas. O sea, por ejemplo, podría perder toda esta zona. Que si luego pierden 8 minutos en llegar hasta aquí, pues ya han perdido, ¿sabes? Vamos a... Ahí estamos. Ya está. Volver a subir de nivel esto. Otra vez hacer homúnculos que no creo que ni que los acabe pudiendo enseñar. Pero bueno, a ver, ir a la mina, maldita sea. Vale, caballeros fantasmales también. Aunque tengo la población a tope. Ese es el problema de hacer dragones y tal. Que si os habéis fijado, ocupan un huevo de población. Creo que ocupan 6 o algo así. A ver cuánto ocupan. 6, sí. Pero tenemos aquí dos huevos muy ricos. Que ahora los vamos a gestionar, ¿no?
incubar para que me curen bien lo que viene siendo todo lo demás. Uf, madre mía, tenemos aquí una defensa que está esto apretujado. Que vengan aquí si tienen huevos. Yo ya no sé ni si me queda algún gato de esos que tenía ni nada. Pero tampoco tengo más población para hacer, así que lo único que puedo hacer es subir de nivel. Me da un poco de pena no haber hecho los golems. Igual hago un engrave de estos aquí, pero no creo que la acabe usando, la verdad. Igual un poco para el final, para cuando... Es que de mientras pues voy desarrollando tecnologías. Es un poco chorrada, porque aquí coges tecnologías que te mejoran igual, pues alguna cosa rollo que quiten más no sé qué unidad, pero no son unidades que esté utilizando. Vale, vale, a ver, parece que algo viene. Por algún lado. Es que veo que tiembla el escenario. Estos dragones son míos, joder. El problema es saber cuáles son tuyos y cuáles son del enemigo. Vale, vale, vienen aquí con un ejército, ¿eh? Se creen que me van a ganar, o sea, por Dios. Pero sí, mira lo que tengo, mira cómo se bajan los frames, por Dios. No me extraña, la verdad, también en parte ha sido culpa mía. O sea, he reventado el juego con esto, ¿eh? He liado un poquito. Bueno, a ver, a ver, a ver. Igual no me tenía que haber pasado haciendo tanta unidad. Reventado el juego sin querer. Vamos a ir mandando los dragones lo que viene siendo para aquí. Y ya está. Los mandamos para aquí. Y mira, mira, tienen ahí unos huevos haciéndose, ellos también. Voy a mandar estos para aquí. Es que me he pasado un poco con las unidades, todo hay que decirlo. Y los FPS están sufriendo. Están sufriendo que vamos. Por eso estoy mandando un poco a atacar a las unidades, pues para darles un poco de uso. Y que así sí, de paso, que caigan y se deje de petar un poco. Vamos a ver, venga, manda esto también aquí. Y en nada lo recuperamos. Vale, que sigan ahí. Una pena la bajada de esas frames, ¿eh? Normalmente, joder, este juego me lo he pasado casi sin bajadas. Pero bueno, casualidad. Yo creo que es que me he cebado demasiado. El juego no estaba tan preparado para que petase el todo de unidades, tío. Y ha sido culpa mía. Muy mal, muy mal. Pero es como que no entiendo por qué ya no se recupera, tío. Si ahora el número no es tan amplio. Solo son cuatro cosas. Bueno, no son cuatro cosas. Seguir con este, rompiendo cositas. Bueno, voy a hacer una cosa. Bueno, no. Yo creo que además esto ya está ganado, así que tampoco les estoy jodiendo hasta las bases de la periferia. Eso sí, ataca desde aquí. Porque si atacas desde aquí le das a ambos. Vosotros seguid destruyendo. Como veáis, mira, dragón contra dragón. ¿Cómo no va a petar, hombre? Esto vamos también tener en cuenta que es mi PC, que también tiene sus limitaciones. Seguramente si lo jugáis con uno más potente que el mío, que es muy fácil que tengáis algo más potente, pues podéis reventar que vamos. Y posiblemente jugar mejor. Entonces, si lo jugáis en sin 20.000 filtros ni cosas, también va a ir mejor. Vamos aquí abajo, que me están trayendo aquí una quimera y la estoy liando, Bueno, no, en realidad no la estoy liando porque le estoy pegando con un solo fantasma y no me puede matar. Lo cual da bastante penica. Hay que admitir. Ellos también tienen quimeras, Estamos aquí quimera contra quimera. Dando la batalla final. Pues oye, mi dragoncito que venga para aquí, que no me fío ya de... Todos modos voy a hacer una pausa porque no me parece normal. Está pasando algo raro. Yo creo que ha dado como que lo típico que se te peta y de repente como que ya no se recupera. Bueno, ya estoy de vuelta y efectivamente se había roto el juego. Bueno, es el PCSX2 que os esperabais. Resulta que, bueno, no resulta que, debe ser que se ha roto mucho el juego cuando lo de los dragones, típica bajada que te puede pegar, que es normal que te pegue una bajada, pero de repente se ha roto y como que ya no se recuperaba. Y ahora ya veis, o sea, vuelvo a ponerlo y ya está, o sea, de repente va bien. El rollo es que ha hecho falta
que lo reinicie. He tenido que hacer un save state, valga la redundancia. ¿Y sabéis qué es lo gracioso? Que por culpa de esa mierda, casi me han aniquilado prácticamente, tío. O sea, mandé mazo mis unidades a lo loco para que no me reventasen tanto. Y habéis visto, he sacrificado medio ejército. O sea, mirad mi población ahora. Menos mal que aún me queda alguna que otra cosica. Yo que dije que no iba a llegar a usar estos, igual sí que los acabo usando. Si es que me han roto toda la parte de arriba, ¿eh? Y mira cómo me está reventando a los fantasmas con la puta magia. Venga, venga, un espadazo más. Qué putada, tío. Y todo por culpa de lo de los frames. Porque al final tenía la hostia de dragones y de todo, pero los he mandado un poco a lo loquillo para ver si muriéndose se estabilizaba la cosa. Y al final ni siquiera resulta que era eso. Bueno, ya está. Lo peor más o menos ya ha pasado. El problema es que ahora hay que recuperarse un huevo de cosas. Voy a volver a hacer una de Hell's Gate aquí. Para hacer unos sims otra vez. Y aquí guerreros. Guerreros porque vamos, necesito protección. Y ahora mismo es de lo único de lo que me puedo fiar. Es que no tengo nada más. Mira cómo estoy, tío. Me han reventado. Estaba súper bien y me han reventado. Me cago en la leche, tío. Puta mierda. Menos mal que quedan 4 minutos. 3 minutos y medio todavía puedo llegar a sobrevivir haciendo un poco el aguante. Vale, tú ven rápido a por este. Que este viene con intención de liármela. ¿Queréis dejadme a los recolectores en paz? Me cago en la leche. Vale, unos cuantos imps, por Dios, que recolecten ese lado. Que no tengo maná, estoy ahora jodidísimo. Sin maná, sin poder hacer recolectores, pues se acabó la partida. Matad a este antes de que me la líe. Vale, recolector, todo depende de ti. No, 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 vete de aquí, vete de aquí. Necesito que sobrevivas, tú. Voy a matar a este. Vale, no parece que vaya a atacar con su magia de daño. Parece que se está centrando más en dar por culo con la de hacerme tangible. Vale, vale, el otro recolector, bien. Lo único bueno de todo esto es que en cierto modo el enemigo tampoco le queda mucho, porque le jodió los bichos más gordos. Pero me está dando por saco que no veas. Encima me está atacando al... Necesito más recolectores, joder. Y tú mata a este que no cuesta tanto. Otro recolector. Otra vez el recolector. A uno de vida está el pobre recolector, madre mía. Vale, vale, están recolectando. Poco a poco nos vamos reincorporando. Joder, que quedan 2 minutos. No puede ser que muera ahora. Me cago en la leche. Venga, venga, que solo necesito uno más. Bueno, uno más. Un viajecito más para hacer un imp más. Vale, listo. A ver, aquí. Tú, vete va aquí también. Poco a poco que recolecten. ¡Oh, si tengo un Sotoshisama aquí! Vale, este va a ser mi última defensa. Y tú, mata ya al pesado este. Bueno, le queda un espacio, por Dios. Adiós. ¡Uf! ¡Uf, uf! ¿Cómo nos hemos quedado, Dios mío? Queda un maldito minuto. Yo creo que ya lo conseguimos porque queda un minuto. Pero habéis visto que liada solo por una tontería. O sea, yo estaba súper bien. Hombre, ahora tenemos 5 guardias aquí espectrales, que es difícil que me los maten. Ojo, ojo, que si llega un quimera, se pone a hacer la ruleta rusa y a la vez me activan lo de que se vuelvan tangibles, me los revientan a todos. Pero yo creo que estamos bien ahora, estamos bien. Lo suficiente como para aguantar lo que queda. Madre mía, las caídas de frames y la madre que lo parió. Que casi me sentencian la partida. Que bueno, que tampoco me habría importado. O sea, mirad en el Grand Knight's History lo que pasó. O sea, fue una vanguardia. Pero oye, queda un minuto para aguantar. Solo faltaba que perdiésemos. De todos modos, ellos ya están jodidos también. Se nota que era ese su último ataque. He conseguido aguantar ahí estoicamente. Con las últimas 4 unidades contadas. Sin maná, sin nada, sin recursos. Y vamos. Oye, pues ya que se va a acabar esto, os enseño cómo es la magia del bicho este, ¿o qué? A ver, ¿dónde hay algún sitio donde la pueda tirar? Al menos que sea enemigo, ¿sabes? La voy a tirar ahí, solo para que veáis cómo es la magia en realidad. Es una chorrada.
Ah, mira, ahí está. Vamos a tirársela a este. Mira, mira, es una chorrada, parece, pero esto da a todo lo que hay en esa zona. Imaginaos ahora que había 5. Pues los revientas a los 5. Es una chorrada de magia, pero cuando te están atacando un montón, no veas cómo revientas. La he tirado sin querer, pero bueno, qué más da. Si es el final, ya lo hemos conseguido, madre mía. A 10 segundos. Joder, en el último momento hemos ahí recuperado todo, madre mía. Pero, ¿habéis visto los buenos momentos que teníamos? Éramos ricos en dragones, en quimeras, cura, maná, no sé qué. De repente se rompe el juego y nos vamos a tomar por culo. Pero bueno, 118 matados y yo creo que ha servido de sobra enseñaros cómo funciona el juego. Yo creo que se ha visto de sobra cómo es. La verdad es que a mí me gusta mucho, me gusta más este que el Grand Knights. El Grand Knights no lo he llegado a pasar, pero este me gusta. A ver, a mí también tenéis... En parte me gustan los juegos de estrategia. Así que un juego de estrategia que se juega de tal forma y con estos gráficos tan bonitos, la verdad es que me ha gustado. A mí me ha gustado. Hay a quien le puede parecer muy simplón. No tiene mucha táctica rollo... O sea, no esperéis coberturas ni hostias. Aquí va todo de usa esta unidad contra esta y rápidamente sé capaz de gestionar esto, esto, esto. Y habéis visto que hay que gestionar todo muy rápido y enterarte de qué está pasando, porque si no dices que le eches. Todo es de ese rollo. Y la verdad es que a mí me gusta y me ha dado muchísima más diversión. El otro me lo he pasado prácticamente entero. O sea, el otro. Este me lo he pasado prácticamente entero y el Grand Knights History no. Y ya os digo que si os apetece probarlo, dadle un tiento, porque si os mola este tipo de juegos, os puede gustar. Igual al principio se os hace poco intuitivo el control, pero luego le pilláis el truco y no pasa nada. Así que todo bien. Espero que os haya gustado el vídeo y dentro de poco más.